Las imágenes que acabamos de ver pertenecen a uno de los tantos títulos que integran el catálogo de Paris Video Home. Un catálogo en el que la mayor parte de los géneros cinematográficos está incluida. En la oportunidad vamos a ir al encuentro del cine de acción, ese que nos da la posibilidad de enfrentarnos a un desarrollo con mucho ritmo, donde no falta la violencia, el sexo y también el toque de humor. En esta ocasión se trata de una suerte de mezcla de James Bond y Rambo que ha dirigido el realizador Wolf Kitter y que ha titulado Misión Boom. Hay una presencia estelar del actor Ian Hunter como el espía, el ultra espía que tiene a su cargo la dilucidación de distintos problemas, y ahí lo estamos viendo en acción precisamente en una secuencia en la que va a dar oportunidad a que haga su aparición el otro punto importante de atracción de esta película de Wolf Kitter. Y este es el mandril Boom, coprotagonista de esta aventura que vive Duncan Jack, que tal es el nombre en la ficción del protagonista Ian Hunter. El viaje a una isla más que insólita y desconocida, la búsqueda de un tesoro realmente importante, es la misión que se le ha impuesto a Duncan Jack en esta oportunidad en la película de Wolf Kitter, Misión Boom. Junto a Ian Hunter y al mandril Boom, aparecen también en papeles destacados William Hick y Donna Leeson. En lo que respecta a los cuadros técnicos, la fotografía es de William Steve Shaw, en tanto que la música correspondió a la responsabilidad de Dee Barton. Como en los filmes de James Bond, también hay una serie de efectos especiales muy importantes que tienen que ver con el desarrollo del relato y un tema central que nos va ubicando en la misión que debe cumplir Duncan Jack. Esta realización, Misión Boom, es presentada ahora en este mundo del video por Paris Video Home. Vamos a sus imágenes. Estábamos viendo secuencias de La Hiena, un propicio cóctel de acción, violencia, terror y erotismo que fuera dirigido por Roger Deodato y que tiene como ámbito fundamental la moderna Babel, que es la ciudad de Nueva York. El protagonista, Daniel Hess, de esta historia que para los amantes del género realmente va a resultarle más que satisfactoria. Una película que, como la propuesta que les hacemos para ver inmediatamente, tiene al espectador en suspenso desde el primero hasta el último instante. En lo que respecta a esta oportunidad, nosotros les proponemos Una por Una, una realización de Bill Hansing que está basada en una historia original de John Russo. Ahí estamos viendo ya imágenes de este relato que, como en el caso de La Hiena, está dotado de una dosis de suspenso que mantiene tenso al espectador desde el primer instante de su proyección. La acción, suficiente como para que no haya baches en su desarrollo, y un final realmente inesperado y choqueante que
un par de décadas atrás no hubiese sido posible concretar en el cine. Henson es el director de este Una por Una, que está basado en la historia original de John Russo, Las Majorettes. The Majorettes es el nombre que se les da a esas bastoneras que son muy comunes en el país del norte a propósito de su labor como alentadoras de los distintos equipos de fútbol. Desde el punto de vista protagónico, el filme de Bill Hinsman está cubierto en los papeles principales por actores de reciente extracción, como son Kevin Kindling, Terry Guffrey, Mark B. Jevicki, Suan Somers y Dennis Hurt. Efectos especiales de Gerard Gargery y también la música y la fotografía de Paul McCullough apoyan a esta realización de Bill Hinsman, que reitero, es como para no perderse y atender desde el primer instante de proyección. París Video Home presenta para todos ustedes entonces Una por Una. Vamos a sus imágenes. Las imágenes que acabamos de ver pertenecen a uno de los tantos títulos que integran el catálogo de París Video Home. Un catálogo en el que todos los géneros cinematográficos están representados. Y en esta oportunidad vamos a ir al encuentro del documental. Pero un documental muy especial. Responsable del mismo es Mauricio Beru, un realizador argentino afincado en Brasil, que tiene como antecedentes para dar relevancia a este documental que vamos a ver inmediatamente, el haber sido el creador de cortos como por ejemplo Fuelle Querido, donde se perpetuaba la vigencia y la calidad de los más importantes bandoneonistas argentinos, Pedro Mafia, Siriaco Ortiz, Aníbal Troilo. Haber sido también Mauricio Beru el realizador de Quinteto, un corto dedicado a Astor Piazzolla y a toda su música. Haber hecho también la realización de Filiberto, obviamente dedicado esto al músico del barrio de La Boca. Y en esta oportunidad, este documental tiene como protagonista al tango. Tanto es así que se llama Tango y Tango. Fue rodado en muy buena parte en Cuba y forman parte de las instancias principales de este filme de Mauricio Beru los más importantes hombres y mujeres de nuestra música ciudadana. Así se destacan, por ejemplo, la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, a quien estamos viendo allí en pantalla, Sebastián Piana, Eladia Blázquez, Nelly Vázquez, el trío Buenos Aires Tango, Cancionero Ciudadano Contemporáneo, el grupo Gotán de París, el trío Mussolini, Beitelman Caratini, que también están afincados en París, y forman parte del elenco, digamos así, de esta realización de Mauricio Beru, Mirta Legrand y Silvio Rodríguez, que son avales de este encuentro con el tango, que es Tango y Tango, y que fue rodado en muy buena parte también en el Festival de Varadero.
tema máximo dentro del repertorio de Don Osvaldo Pugliese. La yumba es uno de los tantos que se pueden escuchar y disfrutar a través de las imágenes y el sonido de esta Tango y Tango de Mauricio Beru, que además tuvo la particularidad de haberse constituido en una suerte de homenaje a Carlos Gardel en el cincuentenario de su desaparición. Casi, yo diría que en forma inédita, París Video Home incursiona en el género documental que tiene como figura principal al tango. Tango y Tango de Mauricio Beru. Pertenecen a uno de los tantos títulos que integran el catálogo de París Video Home. Un catálogo en el que el cine argentino tiene reservado un importante espacio. Precisamente cine argentino es la propuesta para esta instancia y a través de la comedia picaresca. Una comedia picaresca que tiene como escenario un lugar archiconocido por los argentinos, fundamentalmente por los porteños, Villa Cariño. Villa Cariño está que arde es también el título de esta realización de Emilio Vieira, de la que ya estamos viendo imágenes. Por no confiar en nosotras, ¿qué tenía esa? Que no tenga yo, ¿eh? Le voy a preparar un pedacito de carne que más tierna no la comió en su vida. ¡Vamos, vamos, a ponerse los gorros! ¡Los gorros! ¡A ponerse los gorros que ya cae el sereno! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Quién? El sereno. ¡El Rocío, bruto! ¡Ah, el Rocío! Le voy a poner este gorrito para que no se resfríe. Buenas noches. ¿Tienen autorización para hacer esto? Te juro que no hacíamos nada. La picaresca criolla, la dirección de Emilio Vieira, la música de Víctor Buccino y la fotografía de Víctor Hugo Caula, además de ese escenario que ya mencionamos, son los atractivos de este relato de Vieira, en el que también las figuras que han tenido oportunidad de encabezar el elenco representan un innegable llamado a la teleplatea. Son ellos, entre otros, Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Nelly Beltrán, Dorita Burgos, Darío Vittori, Guido Gorgatti, Eduardo Muñoz y muchos más, además de la presencia especial, como ustedes acaban de ver, de Fidel Pintos. Una propuesta, reitero, esta de París Video Home, a través de la realización de Emilio Vieira, Villa Cariño está que arde, que nos llama al entretenimiento, a la diversión, salpicada además con algunos números musicales, entre los que se destacan el del título que interpreta Marfil y canciones a cargo de Facundo Cabral. Villa Cariño está que arde, en oportunidad de su realización en cine, de su estreno en cine, tuvo la amplia respuesta de la platea desde el punto de vista de la taquilla. Vamos entonces a las imágenes de ese filme de Emilio Vieira para que tengamos la oportunidad de divertirnos en casa frente a la realización que acabamos de presentarles. Las imágenes que acabamos de ver corresponden a uno de los muchos títulos que integran el catálogo de París Video Home. Un catálogo en el que todos los géneros cinematográficos están representados y en el que, por supuesto, no falta el thriller, esa historia policial que se cuenta generalmente con poca participación de la policía. En este caso, vamos a acceder a un título que obedece a una adaptación sobre una novela de James Hadley Chase, Rigged. Esta historia que pregeniera Hadley Chase, maestro entre los escritores de novelas policiales, con más de 50 títulos de éxito y varios de ellos llevados a la pantalla por cinematografías de distintas partes del mundo. En el caso de Rigged, Claudio Cutri, un ex montajista sobre un guion de John Coff, fue el encargado de vertir en imágenes lo que había creado James Hadley Chase.
la historia de un joven que se ve envuelto en una trama que se le presenta como auspiciosa al principio, pero que irá derivando en situaciones realmente extrañas y también peligrosas. Juan López. Para este atrapante relato de suspenso, Claudio Cutri ha contado con la labor protagónica de Ken Robertson, un joven actor de destacada intervención en distintos relatos televisivos en los Estados Unidos. También Pamela Bryan, que es el desencadenante de las aventuras y desventuras que debe vivir el protagonista, y apuntalándolos el estupendo y veterano George Kennedy. Ubicada su acción en Galveston, Texas, la realización de Claudio Cutri ha contado con la importante colaboración del director de fotografía Eddie Van der Enden, en tanto que la música estuvo a cargo de Anthony Marinelli y también Ralph Burns. Esta Rigged, que es una historia, reitero, de mucho suspenso y que habrá de atrapar al espectador desde el principio hasta el final, es la propuesta de París Video Home para esta instancia. Lo hacemos con carácter de estreno exclusivo en la Argentina. Vamos a sus imágenes. Las imágenes que acabamos de ver pertenecen a uno de los tantos títulos del catálogo de París Video Home. Un catálogo en el que todos los géneros cinematográficos están representados. La propuesta para esta oportunidad es incursionar en el erotismo. Por eso queremos avisarles que este relato que les vamos a ofrecer está reservado a mayores de 18 años. Se trata de un filme de origen australiano que lleva por título Si no te parás, sentate. John Isway es su realizador y el cine australiano se hace presente por primera vez en la Argentina con un filme de este género. Digamos que el estreno de Si no te parás, sentate en las salas cinematográficas es de reciente data. Hoy, París Video Home nos propone llegarnos a las incidencias que debe vivir todas con carácter humorístico Melvin, que es el protagonista de esta historia y que está interpretado por el joven actor que responde al nombre de John Finlayson. Un personaje creado por Morris Kleisman, John Finlayson, en el papel de Melvin, debe sortear una serie de incidencias realmente jocosas que provienen del asedio por parte de las mujeres y sin que él sepa cuál es la causa de este acoso del sexo opuesto. La fotografía de esta Si no te parás, sentate estuvo a cargo de Ross Berryman, en tanto que el cuadro interpretativo se completa con Tina Bursill y Graham Blundell. Una comedia divertida en lo que hace a las incidencias que debe vivir el protagonista, así como también el resto del elenco, en toda una serie de disparatadas secuencias que, reitero, nos acercan al cine australiano incursionando en este género. Hasta el momento no conocido por el público argentino cuando se trata de cinematografía de ese origen. Si no te parás, sentate, entonces, la propuesta de París Video Home, recordándoles que este filme está reservado a mayores de 18 años. Vamos entonces a las imágenes del relato de John Isway.